Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinuco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a preparar mojitos, pero antes un anuncio de Moni sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma, no maneje, todo con medida. Quédate en casa y lávate las manos. Nuestra primera bebida es un mojito tradicional. Vamos a necesitar agua mineral, ron, un molcajete, azúcar, hierbabuena y limones. Primero vamos a moler algunos ingredientes. Vamos a colocar en nuestro molcajete hierbabuena, un poco de azúcar. Yo les recomiendo azúcar en grano porque les ayuda a moler mejor los ingredientes, pero pueden usar también jarabe natural. Vamos a colocar medio limón y moler hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que molimos todos nuestros ingredientes, vamos a agregar la mezcla a un vaso old fashioned. Agregamos hielos y nuestros demás ingredientes. Vamos a exprimir lo que resta de limón y agregar unas rodajas de limón. Vamos a agregar ron. Y agua mineral. Vamos a mezclar. Y decorar con una rodaja de limón. Y una hoja de hierbabuena. Y listo, tenemos nuestro mojito tradicional. Nuestra siguiente bebida es un mango picante, que es mojito de mango con chile. Vamos a necesitar agua mineral, ron, un molcajete, azúcar, hierbabuena, limones, mango y chile. Yo voy a utilizar chile serrano, pero pueden utilizar jalapeños o si les gusta el picante, pueden utilizar manzano o habanero. Primero vamos a moler todos nuestros ingredientes. Hierbabuena, un poco de azúcar. Vamos a exprimir medio limón. Y vamos a agregar unas rodajas del chile. Vamos a moler todos los ingredientes. Una vez que tenemos molida nuestra mezcla, vamos a licuar el mango para obtener néctar. Una vez licuado nuestro mango y molida nuestra mezcla, vamos a vaciar la mezcla en un vaso tamaño old fashioned. A continuación vamos a agregar hielos y los demás ingredientes, ron, néctar de mango, agua mineral, la otra mitad de nuestro limón y revolvemos bien. Para decorar vamos a utilizar un palillo, una rodaja de jalapeño y una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestro mango picante. Nuestra última bebida es un mojito de moras. Vamos a necesitar agua mineral, ron, un molcajete, azúcar, hierbabuena, limones y moras. Yo uso moras congeladas, pero pueden usar moras frescas también. En nuestro molcajete vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Hierbabuena, un poco de azúcar. Vamos a exprimir medio limón. Y moras. Vamos a moler todos nuestros ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Una vez que molimos todos nuestros ingredientes, vamos a colocar nuestra mezcla en un vaso old fashioned. Vamos a agregar hielos, ron, agua mineral,
y vamos a exprimir el medio limón que nos quedó. Vamos a revolver muy bien. Y vamos a decorar con un palillo, una frambuesa, una rodaja de limón, otra frambuesa y otra rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestro mojito de moras. Y con eso terminamos. Este fue el mojito tradicional, este el mango picante y el mojito de moras. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Los espero el próximo domingo con más recetas y espero sigan disfrutando esta cuarentena.